posible puede que la policía y los miembros del Senado puedan acudir rápidamente en su ayuda, en poquísimo tiempo, si no, así que no décima de segundo. Así que eso creo que va a ayudar mucho a que las víctimas de violencia cada día menos. Pero también debo repetir que es conveniente que la prensa difunda esta aplicación y que no solamente las víctimas tomen conocimiento de su existencia, sino incluso los propios violentadores, que van a tener como respuesta frente a su violencia la intervención policial y de serenazgo, y posteriormente seguramente la del Ministerio Público, la del Poder Judicial, para sancionar la irregularidad que están cometiendo. ¿Cómo está funcionando en las otras ciudades? Sí, hay ya información respecto de algunos momentos en que lamentablemente algunas víctimas han tenido que requerir el uso de la fuerza por parte de la policía y del serenazgo, e incluso se ha sabido de que muchos violentadores, hasta el momento, hasta donde yo tengo conocimiento, 5, se han retirado violentamente, rápidamente, a efectos de evitar ser detenidos, ¿no? Así que es verdaderamente disuasivo. Así que, ¿el funcionamiento de este aplicativo? Bueno, las víctimas acuden obviamente al juzgado de familia. El juzgado de familia, si considera que la violencia que están sufriendo es grave, les va a disponer de que esta aplicación sea situada en su celular a manera de un botón. Presionando ese botón, cuando la víctima está siendo agredida o está próxima a ser agredida, la policía con las alarmas tiene conocimiento de este hecho y acuden al lugar donde la víctima está siendo violentada o donde va a ser violentada. Es decir, el GPS. Claro, claro. ¿No cualquier persona puede tener ese aplicativo? No todas obviamente la tienen, eso tiene que ser por mandato judicial. Entonces todas las personas tienen que acudir al juez para que éste disponga una aplicación de este método que me parece bastante efectivo. ¿De qué trámite para obtener ellos? ¿Qué se requiere? Tiene que acudir al juez de familia, ahí convocarán, como ustedes han visto en los videos, a la parte violentadora, y el juez, con los medios probatorios que tiene, determinará si corresponde o no proceder a la aplicación de esta, valga la redundancia, aplicación tecnológica, de tal suerte que las víctimas puedan acudir a este botón de pánico cuando se sienten violentadas o van a ser violentadas. ¿Necesariamente tiene que iniciarse un proceso judicial? Sí, sí. Por eso es que esto tiene que difundirse. No se trata de que todo el mundo tiene un botón de pánico. No tiene que difundirse. ¿Por qué entra la orden de un juez? ¿No se puede modificar esto para cuando uno denuncia esta violencia familiar pueda actuarse e instalarse en el aplicativo de una vez? ¿Por qué esperar hasta la orden de un juez, que puede ser demasiado tarde tal vez cuando ya esto lo disponga? A ver, en principio el diseño está dado de esa manera porque es necesario de que un juez determine que en efecto una persona está siendo víctima de violencia. Bajo esta lógica, cualquier persona podría decir que está siendo violentada por otra y hacer uso indebido de las fuerzas policiales y de serenazgo. Digamos que el médico legista, ¿no? Claro, tiene que quedar claramente acreditada esta violencia, que sea física o sea psicológica, ¿no? Imagínese usted mismo, pide un botón de pánico y mañana está diciendo que su padre lo está agrediendo, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, son temas legales. Y por otro lado, pues también hay que ver que hay, lamentablemente, hay diversos niveles de violencia, ¿no? Entonces, en los casos más graves se aplicará este mecanismo, porque también tenemos limitaciones en cuanto al número de efectivos policiales y al número de serenazgos. Entonces, por eso que tiene que haber todavía una discriminación. Seguramente más adelante, con los posteriores estudios de la aplicación de este botón de pánico, se podrá determinar, pues, otras formas de aplicar. ¿En qué otros lugares está funcionando? Bueno, en nuestra corte está funcionando, en Huacho, y en Barranca también estamos haciendo lo mismo. En otras cortes también se ha aplicado, como en Cajamarca. Así que esto es, si bien es cierto, es novedoso aquí, ya tiene algunos meses en tránsito, y en consecuencia estamos evaluando para ver cómo podemos incluso seguir mejorando este mecanismo, pero que en verdad resulta muy efectivo, como ustedes han podido comprobar en el video de simulación que se ha pasado, y con las estadísticas que nosotros ya contamos.